Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo han estado? Espero que se la estén pasando muy bien. Yo soy Bomber Killer y bienvenidos sean todos a este video en donde te voy a mostrar la PC gaming más barata del mundo. Así es, mis queridos amigos, súper, súper económica, ¿ok? Como referencia vamos a estar utilizando esta página de Amazon porque aquí vas a poder encontrar miles de productos a un excelente precio. Como podrán ver, aquí tenemos lo que viene siendo el presupuesto bastante económico de 9,475 pesos mexicanos, la verdad bastante bajo para que puedas iniciar en el mundo de los videojuegos con esta PC, digamos, básica, ¿ok? Muy bien, vamos a estar utilizando lo que viene siendo este procesador de la marca AMD. El modelo es el Ryzen 5 2400G. Este procesador ya cuenta con lo que viene siendo gráficos integrados Radeon RX Vega 11. Así que ya no vas a tener que comprar una tarjeta gráfica y eso te lo vas a ahorrar, porque si compramos, por ejemplo, una GTX 1050 o una 1060, podrías gastarte hasta 8000 o 6000, 7000 más o menos, 7000 pesos aproximadamente. Entonces eso te lo vas a ahorrar porque ya viene incluido en este procesador los gráficos, ¿ok? Vamos a estar utilizando esta motherboard, la cual es de la marca Gigabyte, modelo GA-A320M-S2H. Esta motherboard está bastante completa porque vas a poder colocarle hasta 32 GB de memoria RAM y puede soportar hasta 3200 MHz en memoria RAM, bastante rendimiento. También soporta ya USB 3.1, que es una de las últimas generaciones en USB. También puedes colocarle unidad de estado sólido M.2 y eso podría mejorar muchísimo el rendimiento. Así que está muy completa lo que viene siendo la motherboard. Después continuamos con lo que viene siendo la memoria RAM, la cual es de la marca Corsair y es DDR4. Son en total 8 GB. Vamos a colocar dos, una de 4 y la otra de 4. Vamos a colocar dos en dual channel para aumentar el rendimiento de esta PC gaming, que aunque es básica, pero va a tener, digamos, una muy buena potencia intermedia más o menos, y además vas a poder actualizar este gabinete más adelante. Entonces la verdad está bastante genial iniciar ahí con 8 GB de memoria RAM a una frecuencia de 3000 MHz en dual channel para sacarle el máximo partido al procesador, para sacarle todo el jugo, ok. Después vamos a estar utilizando este disco duro que es de 1 TB, así que es bastante espacio para que puedas instalar muchísimos juegos. Y bueno, lo elegimos en este modelo de Barracuda porque está bastante económico aquí en Amazon. Entonces hay que aprovechar esos descuentos, hay que aprovechar lo que viene siendo los precios muy bajos en Amazon, ¿ok? Después vamos a estar utilizando lo que viene siendo una fuente de poder de la marca EVGA de 400 watts porque vamos a estar alimentando únicamente lo anterior mencionado. Si quieres hacerle overclock al procesador, ahí sí tendrías que comprar una fuente de poder de 500 watts, así que tenlo en cuenta. Y por último vamos a estar utilizando este gabinete de la marca Cooler Master, que la verdad está bastante genial. A mí me gustó, créeme que sí lo compraría hasta para mí, ¿ok? La verdad está muy bonito y es por eso que se las voy a mostrar, porque viene con vidrio templado. Yo creo que hoy en día a muchísimos les gusta que venga con este vidrio templado completamente la ventana para que puedas ver las entrañas de tu PC gaming. Así que está bastante genial. Si le llegas a colocar ahí unas luces LED, se va a ver fantástico, ¿ok? Para que puedas colocar ahí tus colores favoritos. Además lo puedes personalizar, ok, tiene esto en cuenta, podemos personalizarlo, cambiarle aquí las tapas. Vamos a mostrarle, por acá están, ok, están acá arriba. Mira, las tapas puedes colocárselas en color rojo, en color negro y en color blanco, ok. Vamos a buscar una imagen para que puedas ver más o menos cómo se va a ver, rojo, negro y blanco, ok. Entonces es personalizable y sí soporta lo que viene siendo la motherboard que vamos a utilizar de micro ATX, ahí la podemos ver. Entonces sin problema vamos a poder colocar la motherboard. Y además está demasiado compacta, ok, no va a ocupar tanto espacio. Y por último, mira nada más ese precio, bastante bajo, mis queridos amigos, en 9,475 pesos. La verdad, bastante genial para que inicies en este mundo de los videojuegos con esta PC gaming, bastante básica, pero ojo,
que puedes actualizarla más adelante colocándole un procesador más potente y una gráfica mucho más potente. Entonces podrías todavía actualizarla en un futuro y jugar siempre los juegos de última generación. Así que esto es inteligencia, señores, para los que quieren iniciar en este mundo gaming con un presupuesto súper súper bajo. Ahora vamos a ir a lo que viene siendo el precio. En 9.475 pesos mexicanos, si los pasamos a dólares son 466 dólares. Esto es para nuestros amigos que nos estén viendo en Estados Unidos. Ahora vamos a lo que viene siendo pesos colombianos, para que nuestros amigos que nos están viendo de Colombia, un saludo, que estén muy muy bien. Ahí tenemos el precio, 1.378.000. Después pasamos con pesos chilenos, hay un saludazo a los de Chile, y el precio es de 298.716. Así que un excelente, excelente precio. Vamos a pesos argentinos. Un saludo a nuestros queridos amigos que nos están viendo en Argentina. 12.829 pesos argentinos. ¿Vale? Vámonos a lo que viene siendo euros para todos nuestros amigos que nos estén viendo en España. Un saludo. Y son 401 euros. Wow, en serio que sí está bastante económico en España. Y por último, bueno, vamos a ver otros más, que sería peso dominicano, 23.000. Y por último, ahora sí, sería peso uruguayo, ¿vale? Son 14.652. Un saludazo a nuestros amigos de Uruguay. La verdad está bastante, bastante económica esta PC Gaming. Así que con inteligencia vas a poderla comprar a un excelente precio. Y recuerda que más adelante la vas a poder actualizar colocándole un procesador más potente, una gráfica más potente. Y esta PC Gaming te va a durar, digamos, más de 5 años sin ningún problema, ¿ok? Corriendo juegos de última generación. Bueno, de entrada, esto es para que inicies en el mundo de los videojuegos. Muchos de mis amigos y suscriptores me estuvieron pidiendo lo que viene siendo este video, porque me dijeron, bueno, yo quiero una PC Gaming económica, nada más quiero jugar OP7, Operación 7 o Rocket League, o sea, juegos muy básicos y muy optimizados, bueno, algunos. entonces quiero una PC Gaming barata y no quiero gastar tanta plata, más o menos me habían dicho 10.000. Entonces este entra en este presupuesto, ¿ok? Esta PC Gaming que puedes actualizar más adelante si llegas a contar un poco más de dinero, le colocas un procesador más potente, una gráfica más potente y puff, ya con eso vas a poder mejorar los gráficos, porque de momento vas a poder correr, por ejemplo, PUBG en calidad bajos o medios a, digamos, una resolución 1080. Podrías correrlos a 30-20 cuadros por segundo, 30-20 FPS. Y si lo quieres, si quieres mejorar los FPS, tendrías que bajar la resolución a 720 y podrían subir los cuadros por segundo hasta los 40 FPS, 50 FPS más o menos aproximadamente, si movemos lo que viene siendo la resolución, ¿ok? Entonces recuerden que a 1080 los cuadros pueden bajar hasta 30 FPS aproximadamente. Eso es en juegos muy demandantes como el PUBG, otros juegos más demandantes como el GTA V. Entonces, si lo vas a querer para juegos muy muy básicos sin ningún problema, te puede llegar hasta los 60 FPS. Si es, por ejemplo, para Operación 7, para Paladins, juegos muy 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 que no requieran tantos recursos, ¿ok? Entonces, sí la vas a poder correr hasta 60 cuadros por segundo con juegos no muy demandantes en recursos. Y bueno, mis queridos amigos, ahora sí ya hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Recuerda apoyar este canal, suscríbete, dale me gusta, comparte este video. Déjame acá abajo en los comentarios si tienes alguna duda. También vas a poder encontrar mis redes sociales para que te pongas en contacto directamente conmigo si quieres que yo arme tu computadora, o si quieres más o menos un presupuesto, o más o menos si ya tienes una idea de cómo quieres tu PC, yo te puedo ayudar más o menos para darte la consulta y puedas armarla tú mismo si tú quieres, ¿ok? Entonces, bueno, yo soy Bomber Killer, me despido y nos vemos en el próximo video. Adiós.